equipo que hay bastantes atletas de mucha experiencia. Creo que si logramos que todas participemos en el mundial, será un mundial que va a dar mucho para todas las personas que nos siguen. Y nada, feliz con mi compañera y con mi entrenador de que participemos todas allí. Mi propósito es algún día ser medallista mundial, medallista olímpica. Quisiera ser igual o mejor que Giovanni Yuzman. Son las dos personas que más he admirado y bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo voy a darlo todo y no voy a dejar nada para otro día. Bueno, me siento muy bien preparada psicológica y físicamente, ya que después de la Copa del Mundo de Colombia estuve 3 semanas más allí en ese país entrenando en una pista buena de 250 metros. Me veo, por así decirlo, voy con la mentalidad de que me veo ya en el podio, a pesar de que la velocidad es un evento que se ha vuelto cada vez más complejo, ya que corren 2 por países y nos ganamos por milésimas de segundo, que eso no significa nada, entonces todo el mundo está demasiado parejo. Yo tengo que participar en todos los eventos yo sola y me cuesta un poquito más de trabajo que las otras corredoras, pero bueno, yo voy con la mira puesta en obtener una medalla. Esa sería una gran satisfacción. Estoy segundo en el ranking mundial del Hornio, espero poder alcanzar una medalla. Estamos entrenando bien duro con ese objetivo de alcanzar una medalla para el ciclismo, el país y todas las personas que nos están apoyando ahora. Todas tenemos, muchos deseos de tener un gran resultado. Estamos poniendo todo nuestro empeño para lograr un resultado en el mundial. Apoyar a mi equipo, a las otras corredoras que van a competir en eventos individuales, como Lisandra, como Marlies, como Arlenis, como Yuzman. Y nada, pienso que vamos a hacer lo mejor que podemos hacer y que nada, que vamos a luchar para lograr un buen resultado. Un saludo a la página Esportiva Latina y a todas las mujeres del mundo que hacen deporte y a las que no también, que se embullen a hacerlo, ¿por qué no? Y decirle que para adelante, que nosotras las mujeres tenemos que dar la cara también.